una bailarina profesional que sufre un accidente se convierte en una espía para poder cuidar de su madre. Por eso hoy, Operación Red Sparrow. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Por un lado tenemos a una chica que intenta cuidar de su madre, y por otro tenemos un hombre que recibe un mensaje en clave y se dirige a un restaurante. La chica se llama Dominica y es una bailarina profesional en la mejor etapa de su carrera. Mientras ella realiza una presentación en un teatro, el otro hombre pasea por el parque para realizar un intercambio con otro sujeto. Desafortunadamente llega la policía y el hombre atrae su atención para que lo sigan a él. Así que comienza a correr hasta el consulado americano, siendo identificado como Nate Nash, un agente de la CIA. En el otro escenario, el compañero de danza de Dominica se equivoca y le rompe la pierna, por lo que es llevada a cirugía, poniéndole fin a su carrera. 3 meses después, vemos a Dominica con un bastón y a su tío Vania visitando a su madre en casa. Vania le hace saber que debe comenzar a hacer algo ya que podría perder la casa y los gastos médicos de su cuñada, ya que la agencia teatral es quien pagaba todo, así que le ofrece ayuda, pero ella no la acepta. A pesar de que todo lo que pasó fue un accidente, Vania le deja una grabadora en la que se escuchan al causante de su lesión lamentándose con la sustituta de Dominica en el teatro, junto a fotos en las que se besan. Ella quiere comprobarlo con sus propios ojos, así que acude al teatro y los encuentra haciendo el delicioso en las duchas. Y llena de furia, arremete en contra de ambos con su bastón para luego ir de la escena. Al llegar a casa encuentra a su madre en el suelo y esta le dice que el teatro ya no cubrirá sus gastos, así que toma la decisión de buscar a su tío y aceptar su propuesta. Su trabajo consiste en ganar la confianza de un hombre para obtener información para seguridad estatal. Al comienzo no le gustaba la idea, pero haría lo que sea por su madre. Así que semanas después se dirige al hotel en donde le dan todo lo que necesita para verse bien y sobresalir. Y en el restaurante se encuentra con el hombre al que buscaba y este hace el primer contacto. Con algunas palabras durante la conversación, Dominica logra que este suba a su habitación, pero debe ir al baño porque no aguanta las náuseas por lo que está haciendo. Ahora debe continuar con el juego y seguir las instrucciones de este hombre para satisfacer sus necesidades. Pero nuestro protagonista se ve en problemas cuando el hombre comienza a ser muy brusco hasta conseguir abusar de ella. Es aquí cuando otro sujeto aparece y lo asesina en el acto, llevándose a Dominica en una moto hasta una habitación en la que es supervisada por Vania y su superior. Este le indica que debe deshacerse de ella o demostrar que se mantendrá callada. Su tío cree que puede ser de utilidad para la agencia, así que le propone unirse a un programa de entrenamiento para ser un Sparrow. Y sutilmente le hace saber que debe escoger el programa o morir. En su despedida con la madre, esta le advierte sobre su tío y los malos ojos con los que la ha mirado desde niña. Pero ya no hay vuelta atrás. En la siguiente escena, es transportada al centro de entrenamiento en el que la recibe Matron y le otorga un nuevo nombre en clave. Ahora debe cumplir con las expectativas o terminará en una bolsa de basura. Durante la primera clase, Matron llama a Dominica y al otro compañero enfrente para que aprendan a reconocer y utilizar las debilidades de su enemigo, así que les ordena desvestirse. El muchacho no titubea en hacerlo, pero ella se rehúsa. Tu cuerpo le pertenece al Estado. Luego de una lección de moralidad, sacrificio y soberbia de parte de la tutora, vemos nuevamente a Nate, quien ahora debe tratar con el consejo de la CIA en el que planea suspenderlo por estropear el caso en el que trabajaba. En otra de las clases de la agencia, les enseñan a detectar los deseos carnales del enemigo, para adaptarse a ellos y utilizarlos para conseguir el objetivo. Allí obligan a una de las chicas a realizarle algo que no puedo contarles a un hombre capturado, pero la repulsión puede más que ella y se niega, lo que sirve de lección para controlar los deseos del cuerpo cuando no quieran hacer lo que deben hacer. Meses después, vemos a Nate nuevamente con la CIA para informar que lo están siguiendo y aprovecha para convencerlos de volver al caso, ya que su informante no desea trabajar con nadie más. Mientras esto sucede, a Dominica y a los otros les ordenan darle la bienvenida a los soldados que han vuelto de la lucha. Utilizando su astucia, ella va rápidamente al soldado más inocente al que ve y lo lleva a una habitación, haciéndolo pensar en alguien más mientras le hace un trabajo que tampoco puedo contarles. Luego de la evaluación, ella se da una ducha en la que aparece uno de sus compañeros para someterla e intentar abusar de ella, pero consigue zafarse y abatirlo golpeándolo con la llave del agua. A su vez, Vania y sus jefes descubren que Nate ha vuelto al caso y planean una manera de capturarlo. Volviendo con Dominica, ahora está con el compañero golpeado y Matron en una habitación en la que llega el superior de su tío.
quien pide hablar con ella a solas. Ante ciertas preguntas, nuestra protagonista logra evitar el castigo con ágiles y patrióticas respuestas, demostrando que le han enseñado a amar el país antes que a sí misma. Pese a eso, en la siguiente clase le ordenan satisfacer las necesidades del compañero que intentó abusar de ella, pero en lugar de retirarse o negarse, lo enfrenta directamente. Se desnuda y le habla de tal forma que su amiguito no logra despertar, consiguiendo pasarlo a prueba sin entregarse. Ahora Matron le indica que es libre de irse y nuestra joven protagonista va a ver a su madre luego de mucho tiempo. Aunque la felicidad les dura muy poco, ya que recibe una llamada de su tío para indicarle que tiene una nueva misión. Debe ganarse la confianza de Nate y conseguir el nombre del informante. Con una nueva identidad y nuevo alojamiento en Budapest que comparte con Marta, le informa la rutina de Nate, junto con sus costumbres no tan sanas para que las analice y las utilice a su favor. Así que Dominika se tiñe el cabello rubio y se inscribe en la misma piscina de Nate, aunque lo hace con su nombre real en lugar de utilizar un nombre falso. Haciendo uso de sus atributos físicos, consigue llamar su atención, y mientras rechaza las invitaciones a comer, él le indica que la ha visto antes, pero ella lo niega por obvias razones. Al día siguiente, no ve a Nate en la piscina y luego, al hablar con la recepcionista, esta no encuentra su tarjeta de registro. Esto es debido a que Nate la tomó para investigarla y le indica a la CIA quién es realmente. Él consigue que apremie la investigación sobre ella, ya que podría ser alguien interesante a quien poder utilizar a su favor. Durante un evento en la embajada, Dominika consigue una invitación y allí ve a su compañera de piso con una de las jefas de Estados Unidos. También se encuentra con el agente de la CIA para afianzar un poco su relación, logrando una cita para mañana en la noche. Al volver a casa, investiga la habitación de su compañera, encontrando fotos junto a la americana. Cuando esta regresa a la casa, le entrega el informe del jefe de su agencia, que al parecer hace quedar mal a Dominika con los superiores por haberlo rechazado anteriormente. Como consecuencia, ella lo sigue a un bar nudista en el que intenta convencerlo de cambiar el informe utilizando sus técnicas de seducción, pero lo agrede verbalmente consiguiendo un golpe de su parte. Al quedar grabada la agresión física, ahora la amenaza con realizar el informe o denunciarlo. Más tarde, vemos que la cita con Nate se perdió, pero Dominika lo sigue hasta su casa y finge estar destrozada para conseguir entrar. Allí le indica que conoce su trabajo con la CIA y lo besa, pero él solo le envía de vuelta a casa. Al siguiente día, ella regresa a su apartamento y aprovecha para registrarlo, llevándose uno de sus vasos. Y al regresar a casa, le espera a su tío para recibir informes sobre su trabajo. Claro que solo le entrega mentiras e información básica. También aprovecha para utilizar a la jefa de Estados Unidos de su compañera como una excusa para conseguir más tiempo. Algo que a Marta no termina de gustarle, por lo que Dominika le cuenta sobre el primer hombre al que vio morir para ganarse su confianza. Ella ahora viaja a Viena y se dirige a un banco en el que, casualmente, trabaja aquel inocente soldado al que le hizo el trabajito manual. Quizá no la reconoce, pero lo convence de ayudarla a abrir una cuenta bancaria para un familiar. Mientras hacía eso, Marta iba con su jefe para sobornarlo a cambio de información de Dominika. Y al llegar a casa sola la encuentra muerta en el baño y recibe una advertencia de un trabajador de la agencia. Para que puedas ver lo que pasa cuando cuentas secretos. Para constatar las sospechas, Nate descubre que Dominika es una Sparrow, pero sigue creyendo que puede ayudar, así que va a buscarla a la comisaría luego de que la interrogasen por la muerte de su compañera. Entonces ella le cuenta todo lo que vivió en un principio y la razón del asesinato de Marta. Por lo tanto, él le ofrece trabajar juntos y recibir información de su tío para poder ayudarle y protegerla, a ella y a su madre, por lo que decide pasar la noche allí para pensar y termina entregándose a él físicamente. Cuando amanece, ambos comparten una taza de café mientras Nate le indica todo lo que debe hacer, volver a su rutina normal y fingir que lo tiene comiendo de su mano para que los superiores no sospechen nada. Días después, Dominika recibe su llamada y es interrogada por la CIA para verificar que su información sea real. Para conseguir su confianza, ella les cuenta sobre Swan, la jefa con la que estaba Marta y que se reunirá con ella pronto en Londres. Ya estando en Inglaterra, la intercepta su jefe, y ella astutamente lo envía a su habitación para que no estropee toda la misión. Cuando llega Swan va hacia ella y la persuade de realizar el trato, así que la lleva a la habitación en donde las espera Volontop. Allí Dominika intercambia los discos informáticos por unos falsos por órdenes de la CIA y se marcha con su jefe. Le dicen a Swan que espere una hora antes de irse, pero no hace caso y se va de una vez. Desafortunadamente afuera le esperan unos hombres y, asustándola, provocan que la arrolle un camión, matándola instantáneamente. Luego de esto, Volontop recibe una llamada y le informa a Dominika que cambiarán de rumbo e irán directo a Moscú. Nate va a su rescate, pero al verla en el aeropuerto, ella le indica que no lo haga. Ahora nos muestran a la joven Sparrow en una habitación donde le preguntan si entregó a Swan con los americanos. Al negarse, Vania da la orden para que comiencen a torturarla hasta que hable y así pasan los días.
Finalmente, le enseñan un video en el que también interrogan a Volontov y lo asesinan por negarse. Simulando el video, la agente rusa le pregunta por última vez si los ha traicionado poniendo un arma sobre su cabeza. Al decir que no, la agente jala del gatillo, pero el arma no tenía balas. Aquí llega su tío para intentar conseguir una confesión legítima, pero ella mantiene su palabra y lo convence de que la devuelva al caso para poder finalizar su misión. Así que la liberan y se encuentra nuevamente con su madre, que ya no muestra la misma empatía de antes con ella. Vania habla con sus superiores y afirman que los norteamericanos caerán en la trampa y darán el nombre del informante, pero que si Dominica los ha traicionado, será eliminada, así que la mandan a seguir para estar seguros. Más adelante lo vemos llegando a su casa y a ella esperándolo. Le informa que volverá a su misión y ella le da un beso antes de marcharse. Luego se encuentra con Nate y le pide que la lleve a Estados Unidos, además de un dinero extra le ha acordado. Él acepta y finaliza la noche con un final feliz. Horas más tarde, Dominica despierta y encuentra a Nate siendo torturado por el agente que mató a Marta, pero ella lo ayuda amarrando a Nate a la silla y permite que siga la tortura mientras lo interroga. Al no recibir respuestas, ella misma se ofrece a realizar la tortura, pero sucede un dramático giro cuando ahora golpea al agente ruso y comienza una lucha en la que este termina muerto a manos del Sparrow, aunque no sin ser herida. Después vemos que ella y Nate son rescatados por la embajada americana y ya se encuentra mejor, pero para su sorpresa, aparece el superior de su tío Vania y se revela como el informante de la agencia, por lo que le da a elegir entre entregarlo para ser libre al fin o tomar su lugar como informante. Una vez fuera del hospital, Dominica se entrega a la policía y habla con el embajador ruso de Budapest para ofrecer un intercambio, ella por el informante, pero solo le dará el nombre al director ruso en persona, con quien luego habla por teléfono. Ya de noche, la joven Sparrow es llevada a un aeropuerto para el intercambio en el que también están Nate y otros agentes de la CIA. Nate se encuentra disgustado con ella por haber entregado al informante y le dice que ahora lo matarán por su culpa. Creo que un día lo entenderás. Creyendo que todo fue un juego para conseguir lo que quería. Para cuando revelan el rostro del informante, resulta ser Vania y no su superior. Dominica modificó toda la evidencia desde el principio para inculpar a su tío como el informante. Le implantó en su casa el vaso que sacó del apartamento de Nate. También supo que él se quedaría con los discos falsos de Swan y la cuenta de Viena en la que depositó la CIA estaba su nombre. Antes de finalizar el intercambio, Vania es abatido por un francotirador, consumando así la victoria de Rusia y su venganza personal. Ahora Dominica es recibida como un héroe de guerra y vuelve a vivir en libertad con su madre. Esto fue Red Sparrow. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.